Entonces, vamos a ver qué es la salud primero. ¿Qué es la salud? Bueno. Bueno, digamos que la salud, ¿la definen ustedes? ¿Qué es la salud? ¿Cuándo se sienten que tienen salud y cuándo se sienten que están enfermos? Cuando no te duele nada, no estás físicamente bien, no te duele nada, te sientes bien en general. Ajá. Bueno, más allá del cuerpo, también hay otro tipo, otra salud, que es la salud en lo social y la salud psíquica. No solamente en el cuerpo, es un bienestar, un estado de bienestar la salud. Uno ni se da cuenta que tiene cuerpo. El cuerpo funciona solo automáticamente, el corazón late, los pulmones respiran, yo no me ocupo de nada. Está todo dominado por un sistema nervioso que es autónomo, que comanda eso. De cuyo registro yo no tengo ni idea. Entonces eso funciona bien y funciona solo, sin intervención de nadie. Pero también hablamos de una salud psíquica o mental, y una salud social. Es decir, que hay una interrelación en los tres estados. Porque soy un organismo, tengo un cuerpo humano lleno de órganos que funcionan a las mil maravillas, pero además tengo un psiquismo, o sea, tengo lo que antiguos autores denominaban un alma. El ser humano, además de tener cuerpo, tiene alma, y esa unión es indisoluble. Entonces, también lo social tiene que ver. Si hay un bienestar social, es un estado saludable para cualquier individuo. Si hay un malestar social, ¿qué quiere decir? Malestar social, falta de trabajo, falta de comunicación con la sociedad, estar en contra de no ser atendido como un ser humano, como un ciudadano, ¿no? Bueno, los tres registros tienen una íntima relación. Entonces vamos a partir de que el cuerpo humano no es solamente un organismo, sino que además de ser un organismo está influenciado por un psiquismo, o sea, por el alma, y que a su vez el alma está influenciada por el cuerpo. Hay una íntima relación. Tanto es así que si partimos de una cosa que es el dolor, ¿no? El dolor. Hay un dolor que es moral también. Hay un dolor del alma, un dolor psíquico y hay un dolor del cuerpo. Las primeras impresiones que recibimos cuando somos como una célula, para que se impriman en ellas impresiones. Las primeras impresiones van a devenir después como un recuerdo que yo no voy a poder recordar. Y después van a venir unas segundas impresiones que le van a dar como un motivo a las anteriores. Entonces va a haber una cosa que se inscribe en nosotros de la cual no tenemos ninguna noticia. Se inscribe como recuerdo de dolor o recuerdo de alegría, de satisfacción. En los primeros meses de vida, pero de eso no tenemos ningún recuerdo después. Es decir, que eso es inconsciente para nosotros, y así va a ser para toda la vida. Va a haber un recuerdo del cual no recuerdo, pero que está en mí, tanto del dolor como de la satisfacción o de la alegría. Y después va a venir un segundo periodo, una segunda etapa, donde esas que eran como huellas dactilares puestas en mí, en mí que era recién nacido, ¿no? En mí que todavía no tenía los reflejos coordinados, que no tenía ningún automatismo, que no podía coordinar, que me sentía con el cuerpo que no era una unidad. Va a venir después un segundo momento donde ese cuerpo sí va a tener una unidad. Una unidad que me va a permitir yo soy este. Entonces ahí se van a sumar a esas primeras impresiones de las que no recuerdo nada, se van a sumar segundas impresiones que van a estar encadenadas.
Entonces, por ahí puede pasar que un dolor de ahora recuerde, no que yo recuerde, recuerde esa parte inconsciente a una escena de dolor que tuve cuando yo no sabía nada de nada. Y esto es así, es importante, porque se ve en medicina. En medicina está la experiencia del miembro fantasma. ¿Saben lo que es? Bueno, le cortan la pierna y sin embargo sigue sintiendo dolor en la pierna ausente. Entonces, ¿cómo se explica eso? Es que hay una memoria del dolor grabada inconscientemente. Entonces, en el inconsciente, el esquema ese corporal es un hombre con dos piernas. Eso fue lo que quedó como imagen de mí en los primeros momentos de la vida. Amputación de una extremidad y sigo yo sintiendo dolor por el recuerdo del dolor. Es decir, que también hay una imagen corporal que es inconsciente. Es decir, no solamente lo que veo en el espejo es mi imagen, ¿no? Salgo de casa, me miro en el espejo, yo soy la del espejo, ¿no? El espejo me mira a mí, yo miro al espejo, somos uno. Pero no es solamente la imagen del espejo, hay otra imagen corporal que yo tengo grabada en mi inconsciente, que es inconsciente, y que funciona. Esas dos imágenes, la que me veo en el espejo y aquella que no veo, ni siento, ni huelo, ni nada, bueno, las dos imágenes conforman la unidad de mi cuerpo. Entonces mi cuerpo también está como dividido en dos. Por un lado, aquello de lo que yo doy razón y que digo yo soy esa del espejo. Y por otro lado, yo soy aquella de lo cual no puedo saber. Porque no hubo, memoria pero inconsciente. No llego a ser consciente de eso que quedó como huella pero que va a estar toda la vida. Entonces hay una interrelación que no se puede desunir nunca, por eso al cuerpo se lo llama cuerpo humano. Porque el humano, además de tener un organismo, tiene otro tipo de energía también, ¿no? Es un ser, el humano, puesto en el mundo, que inviste o que se apropia de los objetos. Es decir, de mí sale una energía que hago que ella sea para mí una alumna. ¿Qué hago? Que esa planta sea para mí de mi jardín. Tomo las cosas para mí y voy conformando todo mi mundo. Entonces, dos instancias tenemos. Puede ser indiferente, pero esa planta que no es para mí, que es indiferente, yo no le puse ningún afecto, yo no la rodeé con ninguna energía. Cuando yo rodeo con energía, los objetos los hago para mí. Y voy formando mí, no solamente yo, sino mí. Mí, mi mundo, mí, mis cosas, mí, ese mundo en el cual yo voy a habitar. Todo tiene que estar, sí, ¿qué dice? Esa energía de la que hablas es de la naturaleza. Es del ser humano, se llama libido. Es también como un órgano, una parte de mi organismo que sale fuera de mí, energía fuera de mí, que hace que los objetos signifiquen algo para mí. ¿Sí? ¿Pero de dónde le vino si no salía de la naturaleza, al ser humano? ¿De dónde le vino esa energía? Bueno, si tú quieres, divina, ponle. Si tú quieres, que se la dio Dios. Pero hay, tiene alma, el ser humano tiene alma. Tiene una cosa que lo lleva a hacer un mundo para él, a amar ese mundo, trabajar para ese mundo, que no es un vegetal. Y además habla. Y el hablar es solamente una manera de cubrir esa necesidad que tiene el ser humano de comunicarse. En tanto, no hay ser humano solo, siempre es con otro. Si al recién nacido lo dejan solo, se muere. Entonces necesita los cuidados de otros, necesita que le alcancen el alimento, que lo cubra, que no regula, está indefenso, no tiene la regulación de la temperatura, no respira bien y se ahoga de noche, no sabe mamar
digamos, hay que ponerle para que mame, no, está en una cosa donde siente que ese cuerpo no tiene unidad, ¿eh? Que es un cuerpo fragmentado, que es un cuerpo partido, ¿eh? Entonces tiene, por ejemplo, en esas imágenes que quedan inscriptas al principio cuando les hablaba de una, como una célula fotoeléctrica, ¿no? Por ejemplo, mano, sí, se le graba en su inconsciente la imagen de la mano, pero todavía no es su mano. Es una mano que está desprendida, como un objeto cualquiera, como el carretel o el carrete, ¿no? Desprendido. En una segunda etapa, cuando él empieza a investir objetos, cuando empieza ese latido del niño, ¿no? Esa alegría cuando se mira en el espejo, ese sacudimiento que le hace sentir que está vivo, que es un ser vivo entre seres vivos, ¿eh? Ahí empieza la cuestión de poder armar un yo. Estos son mis objetos. Este soy yo amando a este, amando al otro, amando a mi madre, a mi padre. Este es mi juguetito, este es mi cunita, ¿eh? Y yo voy armando un mundo. Bueno, digo que no hay cuerpo, no hay organismo puro. El cuerpo como organismo puro es el cuerpo de la biología o el cuerpo médico. El cuerpo que va al médico, porque tiene dolores, porque hay que tratarlo, porque hay que curarlo. Pero el hombre no es solamente ese cuerpo. Tanto es así que surgió en la medicina una rama muy importante de enfermedades llamadas psicosomáticas. Es decir, que los médicos tienen enfermedades en su consulta, vienen a su consulta, casos clínicos que no pueden solucionar. Entonces son cuestiones emocionales, cuestiones psíquicas, que el psiquismo influye en el cuerpo. De la misma manera que el cuerpo influye en el psiquismo. Un cuerpo enfermo enferma también con una depresión al paciente. Aunque vamos a ver con tranquilidad, ¿no?, cómo el psiquismo también va a determinar no solamente esas enfermedades que son psicosomáticas que todo el mundo conoce, ¿no?, de origen psíquico, como por ejemplo la úlcera gástrica, como por ejemplo el ataque de asma, como por ejemplo la hipertensión, ¿eh?, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes, o sea, las alergias, el reumatismo. Todas esas tienen causas psíquicas. Y se llegó a determinar que hasta el cáncer, que es lo más grave de este momento en la medicina, está precedido por un estado de depresión intenso. Entonces la depresión, y esto está dicho por la Organización Mundial de la Salud, que ha reconocido en el año 76, creo, que una gran depresión puede disparar un proceso canceroso que no para. El cáncer son proliferación de células y proliferar le falta el corte, le falta eso que dice, bueno, paremos, es hasta acá. El cuerpo siempre rechaza lo que es ajeno al cuerpo. Entra un cuerpo extraño y el cuerpo lo tiende a rechazar. A veces, cuando no tiene defensa, cuando está muy deprimido, entra un cuerpo extraño y ese cuerpo extraño genera cuerpos más extraños e invade el organismo. Entonces, la salud no es solamente que los órganos funcionen bien. No hay ningún órgano que funcione bien si uno no está centrado, si uno no tiene el alma en paz, si uno no está conforme con lo que está haciendo, conforme con su vida, conforme con ese ser social que es en el mundo, ese lugar que hay que buscarse en el mundo, que también hace a ese bienestar, a esa felicidad. La importancia del psicoanálisis es que dentro de la medicina esas enfermedades que el médico ya no puede tratar, que ya dice esto yo no le encuentro causa, le hice todos los análisis, todas las pruebas, acá no hay nada, ¿no? Es como que recibe una queja, pero a mí me duele. Y entonces, bueno, sí, pero también el miembro fantasma duele, y es real, duele,
Pero entonces ya las causas no son del propio organismo. Ya las causas son de un psiquismo que está determinando a través del recuerdo o a través de un malestar psíquico. Está tratando de que los órganos también se entorpezcan. Cuando uno está descentrado, cuando uno está nubilado, ya tiene las náuseas, o ya tiene que el intestino le funciona mal, o ya tiene que la seborrea le aumentó, o ya tiene que se le cae el pelo, ¿no? Que es en ese, se interrelacionan, entonces que no hay cuerpo y yo te doy la pastilla y tú te curas. Sí, te curas si tienes el bicho que el antibiótico lo cura. Y eso es así, ese es el cuerpo biológico, el cuerpo de la medicina. Pero ¿cómo se desencadenó el proceso? ¿Cómo bajaron las defensas? ¿Cuál fue la causa además que coayudó a que ese organismo se diese frente a la enfermedad? Bueno, esas son causas psíquicas. Hay un psiquismo que hay que reconocer que tiene una influencia y que dio apertura a toda una rama de la medicina que están investigando y están haciendo cosas maravillosas, donde se tratan enfermedades que eran incurables, ¿no? Como el reumatismo, las alergias, la úlcera que puede provocar hasta la muerte por una hemorragia intestinal, ¿no? Que son cosas que empiezan someramente que después se agravan. Y después, además, hay otra cuestión, hay una complacencia del cuerpo también, ¿no? Porque no solamente que la psiqui va y se mete en el cuerpo, sino que el cuerpo también se complace con el psiquismo. Entonces vamos a hablar de otro tipo de cuestión. Donde ya no está atacado directamente el órgano, ¿no? Como la úlcera del estómago, sino otra cuestión donde está atacada la función. Entonces, el intestino que funciona normalmente empezó a funcionar mal, ¿no? Son funciones. Y como decía, el cuerpo cede ante el psiquismo. Hay una cosa que se llama conversión. Y un cuadro clínico dentro de psicoanálisis, dentro de la psiquiatría, que es la histeria. La histeria que también pone en el cuerpo lo que no puede elaborar en palabras. Entonces el cuerpo cede frente a eso que no puede ser elaborado y salir a través de las palabras, a través de una descarga simbólica, porque las palabras son símbolos, ¿no? No es una cosa concreta. Eso que no puede salir a través de las palabras, sale a través del cuerpo. Y ahí tenemos la histeria de conversión, donde esa energía psíquica que no pudo salir y transformarse en palabras para diluirse, se mete en el cuerpo y hace trastornos funcionales. Raros son, donde la causa, el primer momento fue un momento como traumático, digamos, en el sentido de que dejó una huella, ¿no? Primer momento que lo marcó ahí. Y después viene el desarrollo de toda una enfermedad, pero el primer momento tiene que ver con un psiquismo. Si vemos a una paciente histérica, ella nos va a decir: sí, me duele el brazo, pero hasta el dedo de acá y el dedo de acá me salta acá y de acá me salta para el otro lado. Entonces vemos que no sigue un recorrido del nervio. El nervio tiene todo un recorrido que es así, el braquial se llama, ¿no? Tiene ese recorrido. Pero esa anatomía fue otra cosa para esa persona. Fue una anatomía imaginada. Se imaginó ella que el nervio este venía de acá, después se venía acá y después se venía acá. Y ese síntoma, que además duele y crea parálisis, y tiene razón cuando se queja, es verdad que le duele, pero eso ya no responde a ninguna causa
biológica, ningún recorrido nervioso anatómico, sino que responde a causas psíquicas que ella imagina. Imagina ese nervio, imagina ese cuerpo, imagina ese recorrido. Entonces ahí también vemos cómo el imaginario, esa imaginación, hace que una mujer o un hombre tengan en el decir de ellos, no en la placa radiográfica, en el decir, tengan un cuerpo distinto, un cuerpo que ellos imaginan tener. Son imágenes largadas. Y el cuerpo toma eso también. Entonces, esa energía que no puede ser liberada, que es mejor hablar, ¿no? Entonces, es decir, es mejor hablar de lo que a uno le pasa para que se libere esa energía y no se acumule en el cuerpo, porque por algún lado tiene que salir. Y si no sale por la boca, si no sale a través de las palabras, que son una manera de elaboración de ese dolor, de esa pena, de esa angustia, si no sale por las palabras, sale por el cuerpo. Entonces sale por el cuerpo y hace síntomas orgánicos. Trastorno en las funciones, lo que tenía que funcionar a 70 por minuto funciona a 120 y tengo palpitaciones. Lo que tendría que entrar y salir alegremente, porque es el aire de los pulmones que me da la vida, se trastorna en un espasmo y hago un ataque de asma. Alteraciones de la función. Entonces, alteraciones de la función que tienen que ver con esta cosa de la falta de elaboración de las palabras. Uno se angustia y tiene que hablar. Uno cuenta, porque además las palabras se las lleva el viento, como dice el refrán, a las palabras se las lleva el viento, pero con las palabras viaja toda esa carga, viaja toda esa angustia que tenemos. Entonces es una manera de elaborar. En los otros casos donde no está la función, sino que ya hay una agresión mayor y entonces se hace un agujero en el estómago, se hace un tumor en el hígado, o se hace una cosa ya dentro del mismo órgano, ya eso es más difícil. Ya ahí entramos dentro de la medicina psicosomática. Pero que también es en el hablar que eso se va a transformar en palabras, porque ahí también está coartado. Ahí hay un freno donde el paciente, en vez de poner a imaginarse, como hace el otro caso del histérico de la histérica, a imaginarse en el cuerpo, no, padece mudo en el cuerpo, y el cuerpo mudo, sin palabras, tiene mayor poder de enfermedad. Si lo dejamos ahí como una agresión con donde faltan las palabras, entonces adviene la enfermedad que se llama psicosomática, que ya no solamente es que funcione mal, ¿no?, sino que hay una agresión mucho mayor. Hay destrucción celular, hay agujero, hay tumor, hay, ¿no?, cosas que ya son más graves. Entonces, el psicoanálisis, porque tiene que ver con todo esto, y el psicoanálisis es la posibilidad de curar lo que el médico no puede curar. Es una herramienta más dentro de la medicina para tratar aquellos casos donde el médico no puede dar solución y le dice al paciente, señora, a usted no le pasa nada, sus exámenes están bien, la radiografía está bien, ah, pero yo tengo una angustia, tengo un nudo en el estómago, ¿no?, tengo una úlcera, siento que me incendio por dentro, ¿no? Pero ya ahí tiene que hacer una derivación, ¿no? ¿Para qué? Para juntar el cuerpo con el alma, de nuevo, para hacer que eso funcione armónicamente y logre un estado de salud. En la disociación no hay salud, hay enfermedad. Si el cuerpo va por un lado y el alma no existe, o va por otro, o es negada, o es repudiada, o es sacada del medio porque molesta, ahí hay enfermedad. Ahora, si juntamos, hay un reconocimiento, ¿no?, también de uno, que
existir hay que ponerlo en juego también. Yo soy esta, sé de mí tal cosa, esta soy yo, pero hay cosas de mí que yo no conozco, ¿eh? Que sin embargo actúan. Hay cosas de mí que yo no las puedo, no les puedo poner nombre y apellido, que no las, no sé, no las conozco. Bueno, el psicoanálisis da esa posibilidad de que eso no pronunciado sea puesto en palabras, ¿eh? En palabras, que asocie libremente, le dicen, ¿no? Que diga todo lo que se le ocurre, ese dolor, a ver con qué lo alía, con qué lo, qué le parece, por dónde le vino, cuándo le vino, cómo le vino. A ver, ¿qué historia me crea usted alrededor de ese dolor? Entonces, las palabras es como que envuelven el dolor y los llevan. Es así que uno es un ser de palabras. Si uno no habla, está cercenando, está cortando, tirando a la basura una parte de uno mismo, ¿no? Entonces se queda ahí con el cuerpo congelado. Es un cuerpo biológico. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Cuando sí, uno quiere, digamos, manifestar en palabras ese dolor, ese... Sí. ¿Tiene, esas palabras tienen que ser escuchadas por alguien o pueden ser las palabras dichas a sí mismo y son válidas igualmente o necesitan un espejo para que sea...? Sí. Cuando decimos que el ser humano lo que quiere es comunicarse principalmente, por eso habla, pero habla para otro, no habla para sí mismo, ¿eh? Habla para otro, tiene que ser escuchado, pero no porque el otro que escucha le va a decir la palabra santa, no, no, porque hay un proceso que también entre lo que yo digo y lo que el otro escucha, yo me escucho distinta, ¿eh? Yo soy diferente. En cambio, si tengo todo en la cabeza y me hablo a mí misma y nada sale fuera de mí, tengo un ovillo de lana de tejida en la cabeza. ¿Eh? Es necesario que el otro, por mi necesidad de comunicarme, ¿eh?, que me escuche alguien, eso es lo que pide. ¿Sí? No sordo-mudo, sordo-mudo, no. ¿Eh? Hablo porque quiero que el otro me escuche, y esa es la comunicación humana, ¿sí? Si no, él es una alienación. Pero a veces también, escribiendo, también aconsejan que como que... Escribiendo es una manera, pero le tienes que dar a leer al otro. Uh-huh. Es esa terceridad, ¿no? Que haya otro que dé, sea testigo, ¿no? Yo escribo, ¿no? Uh-huh. Pero después le leo el poema a alguien, es para alguien. O sea, no para uno mismo. No, es para... porque es social el ser humano. Está metido en el mundo y está rodeado en una sociedad. Entonces tiene que hacer lazos con los otros. En la soledad no se consigue nada, ¿no? La soledad da otro tipo de enfermedades gravísimas. Gravísimas, ¿no? De esa soledad, ¿eh?, que lleva a la esquizofrenia o que lleva a esas alteraciones graves, ¿no? Pero hay otra soledad, que es la soledad de escribir, ¿sí? Pero yo, cuando escribo, está en mí la intención, claro, de que no es para... La soledad buscada. Claro, es para el otro, es para que me lo lea o para que me lo publiquen o para que mandara al diario, ¿no? O mandara a mi amiga la carta que le escribí, es para otro. O sea, que en el acto de escribir, sí, ya estás haciendo una canalización de apertura hacia el exterior. Y el, luego, digamos, que esa lectura para... O sea, digamos, un esa tercer escritura paso debe de ser leída por otro. Claro, para, sí, que tenga ese, sí, grado, o sea, de comunicación, ¿no? Pues claro, claro. Por eso los autores publican, ¿no? Por eso vamos a buscar los libros en las ruinas milenarias, donde el hombre sentía esa necesidad de escribir. Cuando comunica a alguien por necesidad humana, intrínseca en nuestro ser, ¿no? Esa necesidad, mi preocupación es encontrar en el otro un entendimiento, porque yo puedo comunicar y
el que está ahí no entenderme. Bueno, pero no te preocupes. Porque entonces, quería no saber te preocupes si que te entienda. Tú habla. Es que para mí es importante. Entender, vamos a ver. El otro ya te presta. El que me entiendan. Sí. Es importante. Pero va a entender diferente. Pero sí. Si no me entienden, me quedo como incomunicada. Sí, pero va a ser diferente lo que el otro entienda de lo que vos sentís. Porque sí. no es idéntico a vos el otro. Claro. El otro es distinto. Entonces él va a escuchar de lo que tú dices, él va a escuchar y a sentir otras cosas. Claro. Entonces lo importante es que tú hables, el otro que escuche. Pero vos estás haciendo ese proceso de ir de vos a un otro. A un otro cualquiera, un otro que te entienda o que no te entienda, pero ya fuiste, ya hiciste la mitad del recorrido. ¿No? En ese recorrido también, cuando tú hablas, también te vas entendiendo vos. Si no, si te lo tragas todo, después sale, ¿no? Y se explota el cuerpo. ¿Sí? Pero eso, ¿no? Que uno de esa necesidad, por eso es que el humano habla. ¿Habla para qué? Para que el otro lo escuche, habla para llamar al otro, el niño. Pero uno habla para sí mismo, quiero decir, uno habla para que en ese reflejo que tiene del otro te conozcas tú. También. Esa es para mí la intención final de la comunicación. Claro, pero es uno mismo, o sea, revierte en que me refleja a mí. Sí, entonces cuando me. Te refleja con distorsión. Sí, no tiene por qué no, ser no, igual, no, pero no. Ese reflejo es... Pero ya él, ¿no? Ya me puso una... Cuando le dije esto, me puso una cara. Sí, claro. Pero ya me hizo pensar otra cosa. Ah, no me comprendió. Claro, ¿no? Claro. No me comprendió. Entonces, ¿qué pasa, ¿no? conmigo? ¿Será si estaré yo equivocada? El otro no me comprende, ¿no? Buscaré a otro para que me comprenda. Pero ya está el proceso de elaboración, ya sos humana, ya estás hablando para otros. Que te contenten es difícil, que te contenten porque tendrían que ser uno la fotografía del otro. Idénticos. Ya, claro. No hay idénticos, ¿no? El otro te va a dar como, pero media la imagen deformada, esos espejos deformantes, ¿no? Que deforman las imágenes, ¿vieron? Parques de atracciones. Esos espejos, qué bueno. Pero eso es lo importante para tener ese bienestar de uno, ¿no? En vez de hacerme, tragarme todas las palabras, hacer la úlcera gástrica, consigo un bienestar, pero además un proceso dentro de mí se está desarrollando. Porque de mi boca salen las palabras, pero a veces no salen las palabras que yo quisiera que salgan. ¿Sí? A veces salen y ahí sale un tropiezo y que me olvido y que viene otra cosa y que... ¿No? No, tampoco las palabras dicen seguramente lo que yo quiero decir. Es muy difícil, ¿no? Las palabras dicen lo que dicen y otra cosa más y otra cosa no. ¿Y qué diferencia hablar con un psicoanalista de hablar con un amigo o con cualquier otra persona? Bueno, el psicoanalista tiene una función, ¿no? El psicoanalista tiene una escucha donde está con todo un andamiaje teórico escuchando. No es un amigo del café. El psicoanalista es alguien con una formación encadenado a una formación psicoanalítica donde es analizado, donde tiene una experiencia sobre el mismo de un análisis. Donde es supervisado en los casos clínicos, donde estudia teóricamente y donde su escucha ya está acostumbrada a otra manera de escuchar y además de escuchar, interpreta. Es decir, que le da un sentido diferente a lo que yo creía que era. Entonces ahí me descentró. Ah, yo creía que mi papá era malo. El psicoanalista me dice, malo, pero si la mandó al colegio, le educó, le alimentó, le compró los vestidos, le regaló la lajita para los 15, malo. Y entonces me hace ver
otra imagen que yo tenía descuidada, que yo había olvidado. Entonces, bueno, en esa conversación, y además pasan cosas, a ti te respondo, en una relación terapéutica con un psicoanalista, se crea todo un campo transferencial, donde el paciente tiene la obligación de hablar libremente y decir todo lo que se le ocurra al respecto de eso que estamos tratando, ¿no? Pero además de eso hay un campo de fuerzas que se llama el campo de la transferencia, donde él me pone su inconsciente y el analista devuelve inconscientemente palabras, porque el psicoanalista está analizado, está supervisado, ¿no? Entonces ya es un diálogo otro el que se establece. No es como un amigo en el café al cual yo le puedo contar y me puedo descargar, pero no me va a dar un sentido que tenga que ver con la historia de mis deseos, con mi historia, conmigo. Esa es una tarea que hay que desarrollar en el análisis, donde lo que pasa es que se construyen cosas nuevas. Ese padre que yo tenía, que creía que era malo, que no me quería y que me castigaba, se va a transformar en otro, voy a construir otro padre, porque también tuvo su parte buena. También me educó, también me mandó al colegio, también me dio el alimento, también, ¿no? Entonces se construye otra imagen con la que convivir más, en vez de estar sufriendo porque mi papá me pegó. Puedo disfrutar de que tengo un padre sano, bueno, generoso. Sí. Antes has dicho que cuando hablabas de hablar de lo que te duele, tú puedes pasarle a otra persona el dolor con las palabras, una enfermedad, un trastorno a otro. Ya el dolor no son palabras. No le puedes pasar el dolor al otro, eso sería como que fuesen dos siameses, ¿no? No, no es así. El dolor no se lo paso al otro, le paso las palabras sobre el dolor, le paso el cuento sobre el dolor, le paso lo que digo de lo que pero me pasó. ¿Al otro le puede trastornar eso? No, a un psicoanalista eso. No, al amigo del café. El amigo se puede condoler, le puede dar mucha pena, le puede. Pero el dolor es de cada uno. Cada uno tiene su propio dolor. Encima te vas a hacer cargo del dolor del otro. Es imposible. No, tú estás adentro del otro. Ni adentro de la cabeza del otro, ni adentro del corazón, ni adentro del alma del otro. Cada uno es cada uno, ¿no? Yo puedo escuchar que una persona esté dolida, pero el dolor es de ella, ¿no? El que se murió fue él, no fui yo, yo sigo viva. Esa es una diferencia esencial, ¿no? Y si yo creo que él, y rechazo la idea de que él se murió, y me lo meto adentro de mí, hago una enfermedad que se llama melancolía. Pero porque no lo dejo ir al otro, entonces me lo como. Digamos, ¿no? Me lo meto dentro de mí, entonces yo me entro a hacer reproche, me trato como si fuese el otro. Entonces, si yo soy el otro, me pierdo yo. Y si me pierdo yo, estoy enfermo de nuevo. Pero no es un tubo donde una cosa pasa para, tal cual al otro. Hay un intermediario que son las palabras, no es el hecho en sí, como dicen los legalistas. No es el hecho en sí, por eso la justicia tiene tantos problemas. No es el hecho en sí, es lo que digo del hecho. No es lo que me pasó. Me pasó, es lo que digo de lo que me pasó. Por eso puedo rectificar. ¿Sí? En lo que digo de lo que me pasó hay cosas que digo y hay cosas que no digo. El ejemplo de mi papá, por ejemplo, ese que es controversia. Hay cosas que digo que él era bueno, pero hay cosas que olvidé, que él también era bueno. Y es distinto vivir con una persona totalmente mala a vivir con una persona que tuvo cosas buenas y cosas malas, como todos nosotros. ¿No? Lo malo es cuando te han marcado más las cosas malas que aquellas buenas.
Sí, pero por eso. Sí, pero se puede reconstruir, eso es lo que estoy diciendo. El psicoanálisis, eso se puede reconstruir. También depende de a qué edades sufras un dolor, un daño. Si eres inconsciente o eres infantil, o es una edad ya que es madura, lo reconoces de otra manera y lo reaccionas de otra manera. Sí, hay de a edades tempranas son más dolorosas, porque no las sabes manejar ni gestionar. Sí, hay más defensas en el adulto. En el niño es todo más reciente. Los psicoanálisis de niños curan rápidamente. También es verdad. ¿Eh? Que sí, que también es verdad que el niño también es más flexible, más... Claro, tiene menos defensas, está menos amurallado. Un adulto se defiende mejor, pero también más de cemento, es más rígido, ¿no? Es más rígido. Claro. Claro, ya no, pues no es tan permeable. El niño, en los tratamientos con niños dan muy buenos resultados. Se curan rápidamente, como tienen la fiebre de 40 y a las 2 horas ya no tienen más fiebre. De la misma manera pasan con los procesos psíquicos. Hay que tratarlos. Problemas de dislexias, ¿no? Problemas de dificultades para el aprendizaje, problemas afectivos, problemas con los compañeros, de hostilidad, de guerrillas, de luchas, ¿no? Problemas de celos con los hermanos, de envidias con las hermanas, todo eso, ¿no? Psicoanálisis de niños, que importan de niños, importante también. Se puede hacer mucho bien. ¿Hay psicoanálisis con niños que todavía no hablan? ¿Es posible o...? Si no hay palabras, no es posible hacer nada. No, si no hay palabras, no es posible. En el caso de que el niño no hable, no es el niño, son los padres. No, hay que tratar... La edad del niño, que tenga 3 meses. Hay que tratar a los padres. Al niño no se lo toca. El niño todavía no tiene la independencia. Depende exclusivamente de la mamá y del papá. Es lo que la mamá dice del niño, lo que es el niño en ese periodo. Entonces hay que tratar a la mamá. Ya, pero yo digo a un niño de 3 meses. Sí. ¿No se puede psicoanalizar a un niño de 3 meses? No, a la madre del niño se psicoanaliza. No es el, porque el niño todavía no tiene autonomía, todavía está... Todavía está unido todo, no tiene autonomía, ni se para, ni camina, ni nada. Depende exclusivamente, porque si no se muere, es una dependencia extrema. Entonces hay que tratar a la madre, que es la que le va a pasar las palabras al niño. Es la madre, que es el vínculo con la vida. Claro, claro, claro. Tiene ahí el intermediario, hay que tratar a ese, ¿no? Al vínculo ese que lo vincula con el mundo. Con el mundo. Claro, claro. Es una experiencia muy interesante, se hizo en Buenos Aires, yo soy de Buenos Aires, trabajé con niños también, y entonces había un maestro que hacía internar a la madre y al niño. No los despegaba, los niños enfermos ingresaban con la mamá. La mamá estaba al lado y el proceso era, ¿no? Los tres, el médico, la mamá y el niño. Se redujo el hospitalismo, que era la enfermedad de los niños aislados en los hospitales, se ponían tristes, no querían comer, ¿no? Se redujo todo eso y se curaron los dos, la mamá y el niño. Sí, sí. Menos tiempo de internación también. Muy interesante. Bueno, ahí también tienes, ¿no? La salud y el psicoanálisis en los niños. Son las primeras impresiones, imagínate qué importante es una madre, ¿no? Porque todavía ahí están ligados, todavía no es, le cortaron el cordón, pero sigue el cordón. Hasta que el chico no camine, no se plante, no empiece a decir yo y no empiece con las mentiritas, ¿no? El gato hace guau, ¿no? ¿Qué hace guau? ¿No? Y ya empezó, ya simbolizó ahí. Ella dijo una cosa por otra. Eso es una operación que en el lenguaje se llama metáfora. Cuando yo digo el río de plata, porque la luna, el río no es de plata, el río de agua.
Pero hago lo mismo, el gato hace guau. No, el río es de plata. Bueno, es una metáfora, es una sustitución de una cosa por otra cosa. Y ya entró, ya está simbolizando, ¿eh? Ya entró en otro proceso. Pero que el río es de agua, ¿por qué es mejor que el de plata? ¿Por qué una sigue tan? Pero es una metáfora el río de plata. No hay ríos que son de plata ni de oro. Ni de agua. No sé qué te... No te entendí, perdóname. Yo tampoco. Digo, eso es la metáfora, la sustitución de una cosa por otra. ¿Eh? El río, en vez de decir es un río de agua clara, digo, es un río de plata. A ver. ¿Alguna pregunta más? Una vez por mes venimos acá y damos estas charlas. Yo me voy a hacer cargo de esto durante 2 meses más. Y les comunicamos cómo se enteraron ustedes. Aquí va la biblioteca. Hay un papel abajo. ¿Por la web? ¿Qué? ¿Nuestra? De Conde Duque. Ah, de Conde Duque. ¿Y qué día? La próxima es el miércoles 26 de octubre. El 26 de octubre. Viene siempre, va a venir siempre el miércoles. Ajá, sí. ¿A esta hora? Sí, a las 7 de la tarde. El 26 de octubre y y vamos a hablar de, no sé, elegiremos un tema. Estuve pensando sobre la educación, ¿no? Psicoanálisis y educación. A ver si podemos llegar también a una educación sexual en los colegios. ¿No? Porque también es un punto muy álgido, ¿no? Lo sexual en los adolescentes, la preparación de los chicos para la vida, ¿no? Sí, muy interesante. Que es muy interesante también, ¿no? Porque sexualidad es la relación con el otro, en realidad. Sí. Es relacionarse con un otro, saber relacionarse con un otro, ¿no? Y ahora está muy trabada esa relación, ¿no? Es que no se da en la educación, no se da, que yo sepa. No se da en la educación sexual. Yo creo que hubo ahí unas voces ahí atrás de querer ponerla en el ámbito de la educación, pero que luego no cuajó. Yo creo que había más tabú que otra cosa y no cuajó. Pero yo creo que es una cosa muy a los jóvenes, ¿no? Porque... que eso no sirvió, no salió bien, no les hizo bien a los jóvenes. ¿No? Porque no, es mejor que sepan, me parece. Que, ah, ¿no? Claro, que no les hizo bien, que no. No les hizo bien, que no les hable, ¿no? Porque es también una manera de dejarlos hablar, de que digan sus fantasías, de que digan sus historietas, de que digan sus cosas. Ahí surgen muchas cosas que a veces las teníamos. Por lo que decía antes, ¿no? que las tenemos en el inconsciente y de repente tienes una primera relación sexual y pueden surgir cosas del inconsciente que tenías ahí y a las que te tienes que enfrentar. Y luego las llevas de por vida, arrastras y las vas llevando de aquella manera. Sin embargo, si tienes una orientación en esos primeros pasos y tienes un contacto que sea de información, pero que sea una cosa natural, que sea... Entonces eso cambia totalmente la percepción de lo que es la sexualidad en las personas, entiendo yo. O yo es como lo siento, que me sentiría... Ahora qué raro eso de que por qué no censuran el hablar. Porque es un tabú. Porque es malo hablar. Porque es un tabú todavía en la sociedad. En una sociedad... Pero es más sin embargo las cosas ocurren, ¿eh? Claro.
No se habla, pero no se arregla nada. Es que se dan por hechas las cosas. Sin embargo, la violencia es tampoco... Es que va ahí en todo eso. Es un, una bola que está ahí que hay que desgranar un poco. De ahí la violencia, todo el machismo, todo el, la violencia de género que tenemos y tal. Todo eso pues va en no una enseñanza desde jóvenes. Yo creo que sí, desde los hogares también, ¿no? Que se pueda meter. Si el chico va a la casa y habla, porque en el colegio le dicen, si en el colegio no le dicen, el chico, ¿qué? ¿Quién le dice? El tío anciano. ¿Quién lo informa? Tampoco les enseña, yo creo. Tampoco. Es más, yo creo que lo que aprenden es en... ¿Los amigos? En la cultura de imágenes que hay alrededor, en el cine, sí. La televisión, las imágenes de anuncios, en las charlas con amigos, es decir, pero es todo un poco de calle, de lo que ves, de lo que... Y cada uno se hace su propia imagen, claro. que pueden ser muy equivocadas y erróneas, la mayor parte de las veces. Hay cosas tildadas de malas, ¿no? Como que son malas y no son malas. No. El amor no es malo. No, claro. El amor es bueno, amar es bueno, hace bien, ¿no? Como trabajar. No es malo, es la actividad del hombre, del ser humano. Que tiene esa parte. ¿Eh? Que es una parte de... Es la vida, ¿no? De trabajar y amar. Sí. Lo que ocurre es que aquí, por ejemplo, en España, como hemos tenido una religiosidad, ha estado muy patente y ha ocupado, digamos, una gran parte de nuestro tiempo de atrás, lo que es la religión, lo que es la cultura católica y todo eso y tal. Y eso ha tenido una represión muy grande en cada persona. Que no ha sido bien entendida, porque la religión no ha trasladado todo también con una información diáfana y limpia. Entonces, ¿qué ocurre? Que la sexualidad, que es algo con lo que nosotros hemos venido ya de fábrica, no puede ser definida en la forma en que la religiosidad nos lo ha enseñado. Como aquí ha habido esa enseñanza, sí que ha habido una enseñanza religiosa en contra de la sexualidad, pero no hemos tenido una contrapartida de enseñarnos que la sexualidad es buena y cómo debe ser enseñada, porque no la ha habido. Entonces, claro, ha ganado la otra parte y los seres y nosotros hemos crecido en una sociedad reprimida. Fundamentalmente, nos hemos abierto un poco paralelamente con la política, digamos. Cuando se ha instaurado el régimen democrático, digamos que también ha habido una apertura de modales, digamos, una apertura pero educación sexual sigue sin haber. Bueno, sí, pero sí. Digamos que estábamos pero de mente ya un poco más abiertos. Estábamos un poco más abiertos, aunque no enseñados. La movida, ¿no? Aunque bueno. No educados, digamos. Pero sí claro. Teníamos ya una apertura de mente que queríamos decir, pues, oye, pues. No sé, hay algo que ya queríamos nosotros que se instaurase en nuestra sociedad. Y de hecho se ha instaurado, pero no hemos sido educados en ello. Y no está bien. Bueno, los extremos siempre fueron malos, ¿no? Sí. Los extremos son malos. Ni nada, nada, como la represión de la iglesia o de esa iglesia que ustedes padecieron. Sí, la iglesia. Ni todo, todo, como la movida. No, no va, hay que regular, ¿no? Hay leyes para regular. Hay un conocimiento para regular. La iglesia sí se ha preocupado en enseñar sus enseñanzas. No. Sí, hombre, que sí se ha preocupado la iglesia. ¿Pero qué enseña? Eso la iglesia lo ha prohibido. Pero por eso se ha preocupado la iglesia de enseñar lo que ellos creían que debía de ser el mundo. Según su prisma. Quiero decir que sí ellos se han preocupado. Lo que no nos hemos preocupado en la sociedad, digamos, es tener una contra. Porque había otra gente que dentro de la iglesia que veía las cosas distintas. Lo que pasa es Aquellas voces que disentían de lo que era la columna de la iglesia eran apartados.
Y en la sociedad, digamos, no hubo, digo en algunas sociedades, hablo de la nuestra, que es la que mejor conoce, no hubo unas voces que contrarrestasen esa iglesia, digamos. No, porque tenía el poder, tenía muchísimo poder. Tenía mucho poder y entonces nos imbuimos de aquello. Ahora no, ahora hay otras voces. Y después las llevamos a dejar, ¿no? Digo que también la ideología política tiene que ver, ¿no? Si el Estado no apoya una política sanitaria o una política de educación, es imposible. Sí, sí. La casa tiene que estar ayudada siempre por el Estado. Por eso digo que no tuvimos una respuesta frente a esa. Bueno, vamos a dejar acá. Están invitadas para el 25 vale, del 10. Muy bien. ¿Tienes tarjetas tuyas, mamá? Sí, ahí en arriba del piano, aquel, hay unas tarjetas bien personales. Si quieren, pueden llevar y presentarlas.